En el día de hoy nos encontramos en un título que tenía muchas, pero que muchas ganas de subir al canal y en esta ocasión me han dejado probarlo bastante antes de su fecha oficial de salida, aunque seguramente este vídeo lo veáis el mismo día que se encuentra disponible. Lo más seguro es que en el canal hayáis tenido un poquito del mundo libre del juego, porque eso sí que me han dejado subirlo, pero todavía no lo he grabado, por extraño que parezca. Así que ahora sí que sí, voy a comenzar una nueva partida y quiero que junto a mí veamos la historia sin conocer absolutamente nada. Y si veo que votáis muy positivamente, continuaremos con la historia de este juegazo, que de verdad que tengo unas expectativas altísimas. Así que espero que me guste, que os guste. Y dicho esto, comenzamos nueva partida. El cuchillo ha tenido que darle en el riñón o algo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería. Ha sido una chiquilla, una puñetera chiquilla. Con una puñetera navaja. Ayúdame. Vamos. Mierda. Otra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Tenemos que llegar al tejado, hacer señas a un helicóptero. Vale. Necesitamos ayuda, la han herido. ¿Qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, mira, O'Brien, si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales, Teresa? Médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante, ¿vale? Me han obligado a esto, no tendría ni que estar aquí. Brian. Vale. Joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Que solo tienes sitio para dos? Pesamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Cargando. Vamos, ayúdame, vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. Lo tengo. Vuelvo enseguida. Vamos, tenemos que subir. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Ve con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Three Finger Jack. No. Boozer no va a conseguir salir de aquí sin mí. Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? Eso es amistad y lo demás son tonterías, ¿eh? Muy buen comienzo. Wow. Gráficamente, las cinemáticas por el momento se ven increíbles, ¿eh? Muy guay. Lo perdimos. No puede andar lejos. Oh, un momento, para el motor. Mierda, está viva. Álvarez. Álvarez, ¿eh? Álvarez. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? ¿Han sido los RIP?
Leon lo hizo. Que te folle, Leon. ¿Atentos? Bueno, ya estamos jugando. Tenemos Nitro en la moto. Flipante. Oye, qué chulada. El movimiento este es súper fluido, el movimiento de la moto. No sé si podéis llegarlo a apreciar. Igual son tonterías. Uy, que me dispara. Igual me fijo en tonterías, pero cóctel Molotov. Me alucina el movimiento de la moto, Mira el cervatillo. Oye, qué chulo, tío. Buah, estoy como un niño pequeño ahora mismo. Igual porque estoy muy hypeado, pero de verdad que lo que estoy viendo me mola bastante. Y fijaos que gráficamente, sabéis que YouTube generalmente baja bastante la calidad. ¡Wow! ¡Yuuu! ¡Saltito! Buah, tío. En medio del bosque, una persecución. Anda el compañero, ¡Wow! Casi me como ahí los cuervos. Me parece increíble. Pero increíble. El movimiento es muy chulo, tío. Fijaos que ahora mismo tampoco se puede apreciar mucho más que a nivel gráfico, que de por sí, ¡wow!, cumple con creces las expectativas que tenía. ¡Oh, chaval! Más ciervos por el bosque. ¡Buah! Genial, ¿eh? Vamos. Metemos Nitro. Oye, para. Se ha bajado de la moto. Cuidadito que se ha parado por aquí. Nos van dando consejos aquí a la izquierda en lo que carga. La verdad que no hay tiempos de carga exagerados, al menos de momento. Cúbreme, voy detrás de ti. ¡Buah! Os digo en serio que me está alucinando. A ver, pulsar para la visión de supervivencia. Ok, continuamos. Ah, vale, tenemos las huellas. Aquí no hay nada de nada, solo engendros. Vale, podemos ver las huellas. No tiene un trato con Copeland. ¡Oh, tío! No, Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Copeland y por fin le pasa factura. Vale, seguimos avanzando. Pistas. Mientras uses la visión de supervivencia, el mando inalámbrico vibrará si la cámara está... Ah, vale, justo. Aquí tenemos información. Joder. Espera. Aquí. Es por aquí. Fua. Mira cómo mola el diseño del personaje. Está, de verdad que os digo en serio, que estoy flipando. Estoy flipando mucho. De verdad que yo esperaba que estuviese bien. ¿Dónde coño has aprendido a rastrear? De crío iba a cazar ciervos con mi viejo. Acababa rastreándolos durante kilómetros. Pero no a este nivel. Y fijaos que es un mundo abierto. Aunque ahora sí que es cierto que es más lineal. Porque imagino que estamos en el modo tutorial. Y nos irán enseñando un poquito. Vamos a hablar. Los conceptos básicos del juego. ¡Oh! ¿Qué leches? Joder. Vamos. Escucha, me ha metido un tío. ¡Oh, qué guapo! ¡Mira el disparo! No, ese es el disparo de antes. Vale, echemos un vistazo. Sí. Solo es un rasguño. Ese hijo de puta no sabe apuntar. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Boozer. Mira que me extraña que no haya nada por aquí, pero bueno. Podemos continuar en principio. Las huellas llevan por este lado. Vale, y sigamos. Yo os digo que es la primera vez que lo juego, no tengo ni idea exactamente. Igual vosotros, cuando ya veis este vídeo, habré subido seguramente al canal otro en el cual, pues, haya enseñado el modo libre. No va a llegar lejos. Vamos. Aquí es por aquí. Amigo mío.
Bueno, ¿y eso? ¿Habéis visto los zombies? ¡Wow, chaval! Registrado. Desangrarse es una forma jodida de morir. Es lento, duele un montón. Pero supongo que tú ya lo sabes, ¿no, Liam? Cuando la encontramos, cabronazo. No iba a malgastar una bala, no en ella. Espera, para el carro un momento. ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas, a diferencia de ti, te prometo que será rápido. No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo. Leon, verás, tienes un problemilla. Pueden oler la sangre desde donde están. ¿Qué crees que se siente? ¿Eh? Que te despedacen y te devoren vivo. Creo que va a averiguarlo. ¿Qué os den? Adiós, Leon. No, esperad. Vale, vale, no os vayáis. Lo tengo aquí mismo. Toma. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, tío. Hazlo. ¡Hazlo! ¡Puto mentiroso! ¡Hazlo! Tuck va a necesitar algo a cambio. El protagonista me está flipando bastante. Hiciste lo correcto, tío. No queremos dejar a nadie a los engendros. Ni siquiera un desecho como Leon. Se han ido, ¿eh? Antes estaba lleno todo eso. No sé, tío, me está gustando muchísimo. Igual es simplemente una percepción. Habrá que ver un poquito cómo avanza el juego. Pero de momento, el protagonista me encanta. La historia como tal la veo muy, en plan, de que acción muy constante. Primero te han metido un poquito en la historia, así un poquito emotivo. Espera. Quiero buscar por aquí, a ver si encuentro algo para arreglarme esto. Ah, mira, pues sí, vale, ya, y mira que antes he dicho, ya veréis cómo en este campamento. Me extraña que no haya nada, y efectivamente, aquí hay objetos. Vale, tenemos que usar esto, abrir para expandir. Vale, elaboramos medicina. Ahora solo tengo que juntarlo y, sí. Y ahora usamos. Ah, vale, hay que dejarlo pulsado, perfecto. Sí, con eso sirve. Bastante sencillo. Que por ahora no voy a perder el e intuitivo. Guay. Ah, mira, ya podemos sprintar. Antes no me dejaba, estaba pulsándolo, pero no me dejaba sprintar. Ya os digo que todo esto es un poco más lineal de cara a que te están enseñando esta noche salíamos de caza. Las cosas básicas. Gracias del juego. Bueno, no se sigue diluviando. No, tío, necesitamos los créditos. Hay que aprovisionarse. Sí, vale. Pero no quiero pasar la noche fuera. Es que lo que os digo, que ya sabéis que a mí los juegos de esta temática, concretamente, me han flipado siempre. Y este, hostias, está cerca de convertirse en, vamos, en uno de mis favoritos, sin duda. Y eso que solo es el principio. A ver, atentos. Cinemática. Mientras aceleras, pulsa para hacer... ¡Oh! Vale. Me han dado consejillos. A ver si podemos aprovechar algo de la moto de Leon. No. Putada. Hijo de puta. Supongo que eso es gasofa, no ser que te hayas meado. Es una bomba de gasolina. Leon le ha pegado un tiro a mi bomba. ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada. Mira, volvamos al Monte O'Leary. Salimos por la mañana, buscamos piezas y volvemos a por tu moto. No, tengo una idea mejor. ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno... Crazy Willis no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche. Crazy Willis es un sitio tan bueno como otro. Sí, vale. Historia actualizada. ¿Qué te dio lío? ¿Una especie de mapa? Recuperemos mi moto y vamos al cementerio a echar un ojo. Sí, vale. Me gustaría saber cuán grande es el mapa. Ma-
pero es que... llevamos las medicinas a Tucker y pillamos la recompensa de Leon. Y luego al norte. ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual, creo que nos vendrá bien largarnos de aquí, joder. Parece gigante, ¿sabes? Es decir, pensad que nos estamos metiendo por bosque, luego hay autopistas... ¡Mira, mira, mira! Ahí a la derecha, encima del coche del zombie ese... Bueno, exactamente no sé cómo lo llaman. Cuidado, vi algo parecido hace un par de días. Unos RIP cortaron la carretera con un camión. Ayúdame a moverlo. Vale. Empujar vehículos. Algunos vehículos se pueden mover para despejar o bloquear caminos. Mantén cuadrado pulsado. Ok, perfecto. ¿Tú? Sí. Pues venga, le damos candela. Ahí estamos. Mira, mira, hay un tío ahí muerto también. Listo. ¡Oh! ¡Qué susto, leches! ¡Cago en la leche! ¡Oh! ¡Círculo! ¡Tranquilitos! Bueno, a ver, sistema de combate. Vamos a ver qué tal está. Para hacer un ataque cuerpo a cuerpo. ¡Toma! ¡Yo! ¿Vale? ¡Pues coño! ¡Madre mía, chaval! ¿Y? ¡Oh, qué guapo! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Toma! Oye, me está pareciendo... ¿Pero estáis viendo esto? ¡Oh! ¡Es alucinante, tío! Venga, ya casi estamos. Estoy comprobando a ver si puedo lootear los cuerpos como tal. Parece ser que no. Oye, me flipa. Vale, subimos, perfecto. Y continuamos. Además que es como... todo muy intuitivo. Fijaos que los controles generalmente de mundo abierto y tal a veces son un poco confusos, pero se me hace hiper sencillo. Y no he jugado nada, ¿vale? Aunque vosotros hayáis visto un vídeo previo del mundo abierto del juego, pensad que ese vídeo todavía no lo he grabado. Esto que estáis viendo lo estoy jugando ahora mismo. Nos acercamos al viejo puesto de Nero. ¡Ya casi estamos! Y estoy viéndolo, descubriendo las cosas a la vez que vosotros. Que por eso quería hacerlo de este modo, vaya. Podía haber jugado todo esto fuera de cámara y ya está, ¿sabes? En plan, y luego volverlo a jugar, pero prefería hacerlo y grabarlo al momento. Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta, yo iré adelante. Oh, esto se pone interesante. Escopeta jeta. Vuelve a las andadas. Me encanta, en los juegos estos las escopetas son la clave. Vale. Uy. Parece que ese punto de control los tenía cubiertos. Sí, le sirvió de mucho. Preferiría estar enterrado en el puto Old Pioneer. Sí. Hostia, míralos bien. Menuda pandilla de mendrugos. ¿En qué estaban pensando? ¿Qué es esto? Oiga, señor federal, ¿podemos sentarnos aquí hasta que venga la puta horda y nos mate a todos? Mala forma de morir atrapado en esa ratonera. Ah, perfecto. Ok, podemos echar un vistazo a los vehículos, puesto que esconden cosas... en los maleteros en un principio. Esto me encanta. El tema de supervivencia, que tengas que... bueno, que puedes mirar las cosas y hincharte con diferentes objetos, o por el contrario pasar. Ah, necesito más materiales, en este caso esterilizadores, para hacer más vendas. Comprobamos por aquí. Pero es que está muy bien hecho. La escopeta, vale, se saca así sin más. No sé si tengo un dial. Ah, aquí está. Vale, el dial de armas también es este. Tenemos también cuchillo y de momento está bloqueada la pistola. Pues seguimos con la escopeta. ¿Cuál es eso? Ah, Dios mío. Ahí. Venga, sigamos. Espera un segundo. ¿Cuántos Molotov te quedan ahí? Ya lo haremos cuando volvamos. Sí. Y una polla. Cabrón, ¿quieres que haya alguien en casa? Tienes lo que querías. A que salen de... marchando. Primero... ¡bueno! ¡Ven para acá, guapo! ¡Tu casa! ¡Siguiente! ¡Dick! ¡Dick! ¡Hermano! Creo que está muerto. ¿Vas a cargarte mi escopeta? Sí. Vale.
Vas a volver a subir. ¿De qué estás hablando? Del puto campamento de refugiados. Solo te portas así cuando piensas en subir ahí. ¿Me porto cómo? No es culpa tuya que muriera. Déjalo. Si te hubieras ido con Sara, lo único que cambiaría es que también estarías muerto. Oh. Déjalo. ¡Murió! ¡Ostras! ¡Qué susto leches! ¡Que se escucha el coche! ¡Vamos! Hecho. Más recompensas. ¿Y esto se puede...? ¡Ah, mira, 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 mira! Imagino que podemos desconectar la alarma del coche y esto atrae a los zombies. Ya te he oído bastante. Ya está. Tranquilicémonos. Por aquí ni nada. Voy así andando, pero es que le da su toque, ¿verdad? En plan película de miedo. Toda esta zona. Vale, por ahí a la izquierda podemos ir. No puedo pasar por ahí. Prueba con el túnel. A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado. Y miramos esto. Ya sabéis. Mantén el faro apuntando hacia ahí. Que a mí en los juegos me gusta, por lo general, intentar echar un vistazo a todo y analizar las cosas. Sobre todo al principio, de cara a que estamos aprendiendo cosas, aunque ya seguramente muchos de estos detalles los habré dado en el vídeo anterior que visteis del juego. Lo que pasa que, bueno, pues ahora mismo es la primera vez que lo juego y pues, evidentemente me gusta comentar un poquito lo que... ¡Oh! ¡Tu madre! ¡Cuadrado! ¡Vamos! ¡Ya no sé qué estaba diciendo! Vale. ¡Uf! Entramos. Bastantes cosas. Pillamos esto, no sé qué es. Yo ahora mismo voy cogiendo todo y luego ya echaremos un vistazo para qué sirve cada cosa. Y me lo llevo. Pero imagino que podemos hacer varias vendas ya, ¿no? Sí. Al menos una. Tenemos un tope de 5, 2 y ya está. Venga, sigamos. Voy con la escopeta, que no me fío un pelo. Ah, y tenemos que empujar el coche para que pueda pasar la moto. Es una especie de mini puzzle. Y listo. ¡Vamos! Se notan esos músculos. No fastidies. No fastidies. Vale, cuidado. Uno. Dos. Escucho más. Escucho más, pero no sé dónde. ¿Detrás? ¿Delante? Escucho otro, pero es que... No sé dónde está. Lo escucho, lo escucho. Míralo, míralo. Está allí. Ah, y si apago la linterna, no sé si afectará. Por si... ¡Dios! Cochecito, hijo. Tranquilícese, vehículo. Abrimos. Y me llevo las piezas. Estas piezas, no sé si servirán para... Sé que las motos, más adelante, que ahora mismo no tenemos moto como tal, pero según tengo entendido, se pueden mejorar, reparar, echar gasolina y cosas varias, así que es como que... Venid, 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 venid. Si vais a venir. Si os conozco. Ven. Poquito a poquito. Uno menos. Dos menos. Vamos, vamos. Tú, ven para acá. Tres menos. Tengo patos. De momento tengo munición. Vale, echamos un vistazo aquí. El maletero. Estamos cruzando el túnel este. Está costando cruzar el bendito túnel. Abrimos. Y más munición. Venga, perfecto. De momento no hemos fallado ni un solo tiro, cosa que está bien. Evidentemente, lo que sea optimizar munición, imagino que será fundamental. Si no ahora, para un futuro posiblemente sea bastante importante. Abrimos aquí. Vamos. Y perfecto. Y más munición. Bueno, igual de sobra de momento. Pero imagino que eso también implica la dificultad que tengas puesta. Y yo tengo puesta la... La que hay por defecto. ¿Cuántos molotov te quedan? Acabas de usar el último. Mierda, ¿tienes para hacer más? Sí, sí. Vale, pillamos esto. Y listo. Tenemos que usar el cóctel molotov. Imagino que tendremos que eliminar. A ver. Necesito materiales. Ah, tenemos que venir aquí. Efectivamente. Y pillamos materiales. Creo que tendremos que deshacernos de estos. De estos nidos, por así decirlo. No tardo en nada. Y no sé si nos darán experiencia por ello. ¿Vale? Y lo lanzamos. Hay una opción en el menú de configuración. ¡Dios! ¿Dónde tú? ¡Dios! Puedes seleccionar que te indique cuánta experiencia ganas
matando enemigos, ¿vale? Está la opción. Yo la he puesto porque de cara a ganar experiencia y saber cuánto me dan por cada cosa, pues viene bien. Esto es como que se puede... Ah, que se puede entrar aquí. Ah, amigo mío. Lo acabo de pillar ahora mismo. Vale. Por esta especie de verjita se puede pasar. Bueno, sin más. Seguimos avanzando. Nos haremos saltar alguna cosa, pero intentaré buscar por encima todo lo posible. Tampoco quiero que se os haga pesado, ni mucho menos. Vale, pues venga. Subimos a la moto. Digo, a ver si hay algún enemigo por aquí o alguna cosa interesante. Y podemos continuar cruzando el túnel, que ya por lo menos lo hemos despejado, lleno de enemigos. Y nos han enseñado el tema de los nidos y a craftear algunas cosas o fabricar algunos objetos. He pensado en lo que has dicho, lo de ir al norte. Es que necesitas salir de aquí, despejarte la cabeza. ¡Qué vistas! Por la mañana entregamos las recompensas y tiramos para allá. Sí, hermano, así me gusta. Se ve precioso, ¿eh? De verdad que el juego se ve muy bien, tío. Cinemática. Mantén hacia la izquierda, vale, para curarnos. Tu circo de engendros. Joder. Está hasta arriba. Vamos a necesitar más munición. ¿En qué estás pensando? Seguro que es una mala idea. Tú pasas en moto. Atraes hacia ti a tantos como puedas. Y yo solo tengo que entrar por detrás, bajar esa colina y dar con el garaje. Joder. Vale, dame unos minutos para encontrar la pieza que necesito. Vuelves y salimos pitando. Pero antes me voy a cargar a unos cuantos. Lo juro por Dios, tienes ganas de morir. Como he dicho, esta noche no. ¡Venga, hijos de la grandísima puta! ¡Vamos, eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! A ver, la estrategia está bien. Ahora, ¿se nos puede liar? Pues bastante. Vale, cuidadito. ¡Uy! Venga, largaos de aquí, capullos. Ok, tenemos que atravesar todo esto. Doy por hecho. Vale, echamos un vistazo. Yo voy a ir bordeando. Es que de verdad que no me fío. Es decir, si me meto ahí, es que pillo. ¡Oh! Ahí tenemos a uno. No sé si los setos... Ah, pues mira, sí, justo. Arbustos. Los arbustos proporcionan cobertura para el sigilo. Si no te han visto, quédate agachado con círculo para permanecer oculto y usa piedras para crear distracciones. Ah, que tenemos piedra. Vale, vale. De momento, no. Cuchillo. Y vamos por detrás. ¡Dios! Tranquilo, mocho. 35. Ah, te da más experiencia si los matas cuerpo a cuerpo. Esto me lo llevo, perfecto. Vale, aquí en el maletero tenemos cosas. Claro, tenemos como la opción. Fijaos, está muy bien el juego de cara a esto. Tenemos la opción de bobear por aquí e intentar conseguir un montón de recursos. Lo que sí que es cierto, que te la puedes jugar y evidentemente te puede salir el tiro por la culata y enfrentarte a muchos enemigos y que estos acaben haciendo que consumas más de lo que tú vas a conseguir. De por sí, vaya. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Esto es como en The Walking Dead, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, tú te la puedes jugar a ir a... Renacuajos. Son asustadizos, suelen permanecer... Vale, te la puedes jugar e ir a por gasolina, por ejemplo. Pero igual necesitas luego... Míralos, que son más pequeñitos. ¡Qué leches! Vale, vale, vale. Plan B, plan B, plan B. ¡Ah, mira, aquí tenemos un nido! Vale, estos nidos hay que quemarlos... ¿Puedo hacer un cóctel? Sí, efectivamente. Pues me la voy a jugar. Vale, nos vamos. No sé si me han llegado a ver. Despeja todos los nidos. Vale, es una misión como secundaria dentro de la principal. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Pero me han visto. Bueno, este sin duda sí. ¿Muerto? Vale, plan B. Venga. Marchando. Uy, pero que no. Tomar por saco. Siguiente. ¡Ostras! ¡Fuera! ¡Fuera! Venga. ¡Ay, que no me han visto! ¡Toma! ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡A cuchillito! ¡A la mierda! ¡Ostras!
¡No! ¡Hijo de...! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, que casi me mata! ¡Escúchame, que...! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! ¡Que muero! ¡Marchando! ¡Escúchame! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh! Oye, está muy chulo porque si os fijáis, de dos toques prácticamente me han matado. No sé si luego tendremos habilidades que nos permitan, que creo que sí, ¿eh? Que nos permitan mejorar a nuestro personaje, en plan que tenga más vida, algún tipo de habilidad concreta que nos permita tener más aguante, por ejemplo. ¡Ostras, qué chulo! Vale, pues muy bien, bajamos y seguimos. Sé que por aquí queda alguno, pero bueno, que venga si quiere. Tengo aquí un madero que también te enchufo en toda la cabeza y te destrozo la vida. Vale, me llaman el hombre de la vara. Ahora mismo el que se me acerque le peto. Vale, tenemos otro nido por aquí cercano, fijaos en mi mapa. Imagino que esto lo podemos hacer sí o no, ¿sabes? En plan de que es algo completamente secundario. Pero ya que estamos... Eso es el nido, ¿no? Sí, efectivamente, eso parece el nido. Vale. Y... Ahí estamos. A tomar por saco. Sale uno. Marchando. ¿Alguno más? Despejado. 2 de 4. Pero ostras, Vegeta, escucha. Como si llevase toda la vida jugando esto. Vale, ahí tenemos ciento y la madre. Y el Espíritu Santo. Ah, ¿que nos podemos meter en las casas? ¿Que te puedes meter? Buah, me está... Es increíble este juego. Vale. Pillamos esto. Y fijaos que todavía actualmente estamos en un modo de juego lineal. Estoy hablando de que ahora mismo prácticamente tenemos un camino a seguir y punto. Pero más adelante que tengamos todo abierto, el mundo abierto, esto va a ser increíble. Vale, hacemos otro. Llevamos esto. Vale. Alguno sale. Hemos aprendido que si enchufas a esto, pues no. Sí. Uy, cómo grita. Uy, con 20 de experiencia. Ala, lo hemos matado. Cuidadito. Hacemos la del sigiloso. Venimos por aquí. ¡Dios! Marchando. Diréis, escucha, ¿no será este tu juego, Vegeta? Es que cuando eres una bestia parda, ¿qué hay aquí? ¡Ah, que te puedes esconder! Puedes usar los contenedores para esconderte de los engendros. No lo llaman zombies, sino engendros. No sé, yo lo llamo zombie, pero igual está mal dicho, como tal. Vale, me voy a curar, ya que estoy, me pongo al 100%. Perfecto. Y listo. Aquí he visto un movimiento, míralo, míralo. Ya que estoy me lo voy a cepillar. ¡Vamos! Listo. Y botellita, perfecto. Cóctel Molotov directamente. Y acordaos que nos... Ah, no, son botellas. Vale, y acordaos que nos queda... No, que nos queda actualmente todavía un nido por despejar. Que no, que yo quiero llevar la escopeta. La escopeta da la vida. Aquí tenemos un bate de béisbol. Mejor que lo cago, el bate de béisbol es la clave. No he mirado exactamente las características. Lo que os digo, que podemos ir por aquí y pillando todo. Pero claro, igual tampoco os quiero hacer perder demasiado el tiempo viendo todo esto. Pero es que me alucina. Vale, sigamos. Vale, por ahí enfrente, cuidadito. Ahí tenemos 3. Y el nido está un poquito más a la izquierda. Lo estoy viendo el nido. Por aquí podemos entrar. Voy a intentar flanquear un poquito. Buah, chaval, la casa quemada. Muerto. Uy, ¿qué es esto? Ah, pensaba que era una especie de caja fuerte. Me lo llevo. Se escuchan zombies cercanos. Ah, míralos, ahí enfrente. Lo voy a llamar zombie, no sé si serán zombies como tal. Vale. Cuidadito. Y enchufamos allí. Vale. Con esto quedarían eliminadas todos los nidos de esta zona. Muerto. Claro, esto es el paso de las Termópilas. El que pase, le peto la cara. Oh, infestación de Crazy Willis. Vale, 1500 de experiencia. Hot Springs, vale. Objetivo, despejar todos los nidos. Continuamos. Genial, no sé. Es un elemento secundario, pero está bien, es decir, le da duración al juego. Uy. Creo que me ha visto. Vení. Uy, he dado de atrás sin quererlo. Ven, ya que estamos, vení los dos. Uno por aquí, otro por acá. Marchando. Bueno, pues creo que hemos despejado todo esto, pero a lo bestia. Echamos un vistazo. Buah. Y es que el movimiento... ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Susto!
susto me has dado! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Cago en la leche bendita! ¡Cago en la leche bendita! Eso no se, eso no se hace. Eso no se hace. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Y esto tampoco! ¡Cállate! Ya está, ya está. Ya está. Si no, 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 no. Si no he encendido nada. Ah, que se pueden abrir la puerta. Uy. Igual he entrado demasiado violento, ¿eh? Aquí viene. Venga. Y ahí se va. Siguiente. Hombre, creo que la munición es lo más importante, por lo que estoy viendo ahora mismo. Combinación de caja fuerte del motel del Frontier. Vale. Y si vamos analizando o buscando por aquí, podremos encontrar cosas como la que habéis visto ahora mismo. Que decir, que sin quererlo, pues tenemos la combinación de una de las cajas fuertes que estará en un poblado que iremos a ver más adelante o incluso a lo mejor por aquí. ¡Ah, no! ¡Este es la caja fuerte! Pues nada. Ni he hecho aposta. ¿Qué es esto? Un señuelo. Después de una distracción, pulsa L2 para apuntar. Pulsa R2. Vale. Equipar una distracción. Bueno, de momento esto no lo vamos a usar. Imagino que será para un número muy grande de enemigos. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Sin más. Vale, abrimos puerta. Y más o menos quedaría todo visto, ¿no? Es que hay demasiada información. A ver, está muy bien, pero es que, claro, tendrías aquí dos vidas y media, ¿sí? Fijaos. Es decir, si solo en este campamento podemos encontrar todo esto, ¿qué podremos encontrar por ahí? Ah, chico, voy a seguir avanzando porque si no, no acabamos nunca. Me encanta, ¿eh? Es decir, fuera de cámara luego volveré a este pueblo. Imagino que podremos volver a la misma zona donde hemos estado previamente. Dick, ¿cómo va, hermano? ¿Listo? Aún no, tengo que entrar en el garaje de Willy. Habrá una bomba de gasolina. Pues date prisa, he pasado al lado de uno de esos... ¿cómo coño los llamas? Las mierdas que montan los RIP. Símbolos. Eso, y significa que están por aquí. Vale, por aquí se puede ir. Ya os digo que ahora ya no me voy a centrar tanto en coger objetos porque, visto lo visto, cuidadito. Hay demasiados. ¡Ven para acá! Ya está, no grites. No grites. Pero me gusta el tema que, fijaos, que con dificultad media, por así decirlo, que tampoco se supone que es algo, bueno, la que viene por defecto, vaya, de 2-3 toques estás muerto. Es decir, si me llego a enfrentar a muchos enemigos y estoy en la caquita, es decir, de 2 toques caes 3 como mucho. No lo cuentas. Lo cual es curioso. Me gustaría a lo mejor que jugasen con el tema infección. Ya por pedir, ¿sabes? Con el tema infección. Que de algún modo pudieses infectarte. Amortigua. ¡Oh, chaval! Que tenemos también silenciadores. A ver. Equipado. ¡Oh! ¿Y esto qué es? Y plantas. Que imagino que será para algún tipo de curación más adelante. Etcétera. Vale, tenemos que entrar por aquí, va a ser. Tenemos que entrar aquí, a este almacén, doy por hecho, por lo que indica el minimapa. Y fijaos al subir que si tienes un arma equipada. ¡Uy, bo! Sí. Vale, están viniendo, espérate. Vamos a jugar una cosa que se llama batea fuerte, Vegeta. ¡Toma! ¡Toma! ¡Batea fuerte! ¡Toma! ¡No lo dijo mi mamá! ¡Uy! Que se me acaba la batería. Vale. Seguimos. Pillamos esto. Y listo. Por aquí hay que entrar, ¿no? Doy por hecho. Sí. Tengo un bate. ¡Toma! 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 ¿Alguno más? Porque tengo patos. Buah, chaval, ¿cómo me fliparía? A ver, por un lado no. Pero un mundo posapocalíptico me fliparía muchísimo el vivirlo, ¿sabes? En plan de decir... No sé por qué, ¿sabes? Que es una tontería, pero imagino que todos los que han visto The Walking Dead o serie de ese estilo, que en plan, les mola la temática y les gustaría vivirlo. Que posiblemente fuésemos los primeros en pillar, ¿eh? En plan de que sale de casa y la vecina, ¡hola, vecina! ¡Ah! Y me muerde y me mata. Eso sería muy mío. Escucha, ¿qué tengo que hacer aquí? Porque he venido, estoy hablando y no me entero muy bien. Vale, por esta zona a lo mejor, sí. Efectivamente. Cuidado, ¿eh? Que puede haber zombies, que esto me lo conozco yo. Abrimos. Munición, bienvenida sea. Todo lo que sea munición, importantísimo. Vale. Y de escopeta más aún. Y pillo esto. Que no sé qué, se queda ahí como mirando. Ya está. Habrá una bomba de gasofa por aquí. Una bomba de gasofa, necesito. Abrimos. Igual aquí dentro. No, me indica que ahí a la izquierda. Igual es la moto esa que he visto. Sí. Va a ser ahí.
Vale. Venimos aquí. Y pillamos la pieza. Perfecto. Ok. Buser, ¿estás ahí? Ya la tengo. Voy para la autopista. ¡Dick! ¡Rip! ¡Los Rip! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh, joder! Vale, nuestro compañero está en peligro. ¿Rip? ¿Buser? ¿Busman? Joder. Por aquí no se puede salir, ¿no? No. Vale, pues cuidadito porque está en peligro. Y tenemos que ir a salvarlo. Igual a muerte, esperemos que no. Vale. La puerta principal. Por aquí se puede abrir. Bien. Vale, comprobemos qué pasa. Busman, ya voy. Yo digo que por aquí, fijaos. Es decir, si me da por seguir mirando, igual tenemos 200.000 cosas. Lo sé. Lo oigo. Vale, aquí ha pasado algo. ¡Dios, chaval! Símbolos muertos de un muerto. Símbolos muertos de un perdido. ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Madera! Has de sufrir, Motero. Vuestro estás perdido y nosotros hallados. ¡Señal el camino, hermano! ¡El camino! Lo verás. ¡No eres de los hallados! ¡El perdido! ¡El camino! ¡Estás perdido! ¡Sufre! 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 Siempre tiene que haber locos, macho. Siempre. Cubrirse. Puedes usar coberturas y te agachas. Vale. Cambio de hombro. Ah, que tenemos cambio. Vale. Oh, qué bueno. Es como que el juego está muy bien pensado en un montón de aspectos. Antes he visto algo por aquí. Esto, que no lo he pillado. Está como súper bien pensado, ¿no? En plan, muy básico, muy sencillo los controles. Y eso de verdad que es algo que para mí es crucial. Cuidadito. A mí están ahí enfrente. Vale. Uy, perdón. Yo creo que me los puedo cepillar así, en plan. ¡Pa! ¡Por aquí! ¡Pa! ¡Dejadlo, hijos de puta! ¡No! Se me ha liado. ¡Rip de mierda, vamos! ¡Uy! Perfecto. En la cabeza son 75 puntos de experiencia. Sómate, guapi. ¡Uf! ¿Qué me ha dado? ¡Hija de su tía! Me gusta mucho el movimiento. No le puedo dar justito. Muerta, vale. Digo, si quiero mis 75 puntos, sí o sí. Venimos aquí. Esos malditos hijos de puta los voy a matar. ¡No dejaré ni uno vivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Deja que te ayude. ¡No puedo solo! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Venga, levanta! ¡Putos! ¡Tenemos que irnos! Era como si estuvieran esperándome o algo, ¡joder! ¡No los vi! ¡Ya los tenía encima! Bien. ¿Mi brazo? No lo mires. ¿Mi brazo? En serio, no lo mires. ¡Joder! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Oh, no es! ¡Vamos ya, ya! ¡Hijos de puta! ¡Fuo! ¡Qué guapo, macho! De verdad, me está encantando, ¿eh? Estoy aquí como súper... No sé, un niño pequeño jugando, ¿sabes? En plan, atento a cualquier cosa. Y además, me gustaría que la mirilla, o depende a lo mejor de las armas, fuese un poquito más pequeña para poder apuntar mucho mejor. Porque si os fijáis, el puntero es un pelín gordo, pero creo que varía dependiendo del arma. A lo mejor si pillo un francotirador o un fusil... Es que luego hay más armas, en teoría, vaya. Un fusil de asalto, cosas así, imagino que tendría a lo mejor un punto de mira mucho más pequeño y más preciso. Pero me gusta que cada arma sea distinta y le da su toque, ¿sabes? Y con el silenciador me mola mucho. También no sé si tienen duración las armas, que es que esto no lo he mirado, claro. No nos hemos metido todavía en el menú. Ahora le echaré un vistazo. Joder. Pensé que no lo conseguiríamos. ¿Por qué no esperas aquí y veo si está despejado? Y una mierda. Hay un catre que es mío. Vale, está casi como lo dejamos. ¿Qué? No es que haya mucho que robar. El catre me está llamando. Oh, gracias a Dios. Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo. ¿Te apañas solo? Sí.
Vale. Sí. Me acercaré a ese puesto de enero. Seguro que tienen vendas esterilizadas. Espera, no dejes mi moto ahí. No. Voy a ir a pie mientras haya algo de luz. Tengo algo de munición si la necesitas. En el baúl, junto a la puerta. Gracias. Oye, no te lleves mi escopeta. Busser. Vale. ¿Qué tienes? Gracias, hermano. Me siento desnudo sin ella. Vale. Ok. Podemos abrir esto. Principal. No hay armas guardadas. Ah, vale, esto es una especie... Tenemos como nuestro propio campamento. Arma de mano, la que tengo seleccionada. No me gustó que se quede con la escopeta. ¡Uh! Equipamos ballesta en situaciones de sigilo. Perfecto. Y fijaos que también las armas aparecen detrás del personaje, que esto siempre me gusta mucho. Que sea así en los videojuegos. No en plan de que te las guardes ahí en un lugar sin más, que nadie sabe dónde están. Vale, aquí abrimos. Y munición. 6 de pistola, más 3 de flecha. Bueno, pues en principio, zona despejada. Y podemos continuar. ¡Fua! ¡Qué bonito! El paisaje además se ve increíble. Los árboles, todo. No sé, la verdad que está muy cuidado. Yo, os digo sinceramente que pensaba que a lo mejor... Busser, ese brazo no va a mejorar. No iba a ser tan... increíble. Tengo que buscar algo para eso. Vale, necesitamos, imagino, antibióticos... o algo similar. Vale, todo esto está al máximo. Consejo de supervivencia, consumo de resistencia. Vale, ok, sí, ok, sin más. Un bate de béisbol, que ya tengo uno. Pero claro, imagino que este está en perfecto estado. Ahí lo llevas. ¡Hala! Apañado. Y por aquí nada más. ¡Ah, mira, gasolina! Vale, la gasolina. La sofá. Vive de gasolina, vos haces para repostar la moto. O generadores, también pueden lanzarse, explotar. Vale. Generadores, tenemos alguno por aquí. No parece, y todo lo demás lo tenemos al máximo. Lo que os digo, que el hecho de ir mirando todos los objetos, si voy a tirar esto, implica que más adelante, pues... Ah, igual esto es para la gasolina de... A ver. Porque igual necesita gasolina. No, necesita piezas. Tengo que llegar hasta mi moto. Vale, elaboración de flechas. Puedes crear nuevas flechas de ballesta. Ah, los palos. Antes de que oscurezca. Dejamos esto aquí. Por favor, ¿me dejas tirar esto? No me deja tirar esto, vaya por Dios. Sigamos. ¿Qué cojones? Busser, ¿estás despierto? ¿Qué ha pasado? Sí, Dave. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. Vale, cuidadito. Que allí se va un tío. La ballesta. Por si las moscas. Estamos agotados. Seguimos avanzando. Sabemos dónde está el campamento. Y eso ya por lo menos algo positivo. Voy a curarme a todo esto. Listo. Al 100%. Hala. Apañado. Vale, es que fijaos, es que lo que te digo, que es que te pones a mirar todo. Y es que hay hierbas, hay palos. Hay mil cosas, tío. Y esto, de verdad, que me alucina. Venimos a este lado. Abrimos. Bueno, estabas en medio de una persecución, Vegeta. Ya, pero bueno, los recursos son los... Está al máximo. Tenemos todo al máximo. Sigamos, lo hemos hecho bien entonces. Uy. Cuidadito. Usa los binoculares. Ah, que tenemos. Vale. Oh. Oh. Ah, y he visto uno ahí al fondo. Flechas y gravedad. La gravedad afecta a las flechas de la ballesta. Bueno. Vale, tiene mil cosas este juego, tío. Pero está genial. Vale, entonces ¿qué lo hacemos? En plan... Le he enchufado una flecha en toda la cara. Uno muerto. Dos muertos. ¡Ja! Sigamos. Este juego es una prolongación de mi cuerpo. Flechitas. ¡Oh! ¿Hay algo aquí? Quieto. Hay alguien aquí. ¿Y eso? Cree muy listo. ¡No cedáis! Ya no tengo mucha munición. ¡Ostras! Si todos sabíamos que íbamos a acabar así. Vale, cuidadito. ¿Qué coño? ¡Ah!
¿Qué suena? ¡Ah, que está aquí detrás! ¡Toma! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos! Yo también sé pegar con palo. Déjame tu palo. Volver al sigilo. Si el enemigo no te ha visto... Vale. Podemos hacer que no nos vean si nos metemos en arbustos. En plan para que no nos localicen. Oye, es que me encanta, tío. Es como que junta todo lo que me gusta de diferentes juegos, ¿sabes? Y encima la historia mola como tal. ¿A qué miras? ¿A eso? ¿Cómo? ¡Si le dan toda la cabeza! He visto a alguien. Venga, a tu casa. Aquí la has visto tú. Parguelita. No te mataremos. Prometido. ¿No? Uf, la que te ha llevado, nene. Y en la cabeza. Marchando. Ese era el último. Me llaman Vegeta el Aniquila. Nos habrán seguido. Perfecto. Cofrones. El aniquilador Vegeta. Cambio de arma. Vale. Te oliré, joder. Hay algunos cuerpos que sí se pueden lootear. Los he encontrado. Solo unos errantes que querían nuestro refugio. Vale. Como decíamos, hay que empezar a pensar en irnos al norte. Vale, perfecto. Vamos a ponerte el brazo y luego ya pensaremos en eso. Voy a ir a por mi moto, corto. Vale, fijaos, estamos al 100%. Y ahora pues aquí tendremos que cruzar todo el bosque en medio de la noche y en medio de la tormenta. Buah, es que estoy disfrutando esto de verdad, porque lo voy a... Es decir, si os gusta, lo seguiré subiendo. Pero es que yo sé que esto lo voy a seguir grabando. Bueno, grabando no, perdón. Lo voy a seguir jugando sí o sí, ¿sabes? Grabando, ojalá que sí. Habré subido un vídeo previo a este que espero que os haya gustado. Todavía no lo sé porque no lo he grabado. Aunque vosotros ya lo habréis visto. Es que es un poco extraño esto, pero yo me entiendo, vaya. Son los engendros, es la puta lluvia. Pero la histeria lo estáis flipando. Llueve siempre. Vale, sigamos. ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar cerca. Imagino que luego tendremos opción de mejorar el aguante del personaje. Ah, mira lo que os decía. Sí que dependiendo del arma, el puntero se hace más pequeño. Claro, imagino que conviene en cualquier momento el usar siempre armas silenciadas, porque si no se te puede liar que te cagas. Imagínate que yo meto un tiro aquí al descubierto y todos los zombies, que es que, fijaos, los hay por ahí. Diréis que por ahí he visto antes uno. Pues me pueden llegar a enchufar. ¿Aquí podemos interactuar? No. Vale, seguimos. A 100 metros. ¡Uy! La motito. ¿Y esto qué es? Otra hierba. La voy a ir pillando las hierbas. Evitamos los zombies. Y fijaos a la derecha que nos pone el ruido que estamos haciendo. Vale. Cuidadito. Cuidadito. Vale, avanzamos. Estoy cerca. Estamos cerquita. Venga, nena, ¿dónde cojones estás? Me tensa, porque es que ya sé que en estos juegos te aparece uno de la nada. Es un susto aquí, que flipas. Aquí la dejamos. Y se te lía. Vale, por aquí fue donde escondimos la moto, ¿os acordáis? ¿O no? Sí, sí. Mi moto no está. Joder. Joder, cumplan. ¡Eh! ¿Eres del campamento de Coblen? ¿Dónde coño está mi moto? ¡Eh! ¡Fuera! ¡Quieto, joder! No me llevé tu moto, tío. Lo juro. ¡No me fío! ¡Deja de correr! Ven pa' acá, chaval. ¡Dale a Coblen! ¡Yo no sé nada! ¡Eh! ¡Solo quiero mi moto! ¡Que te llevas un tiro! ¡Que te llevas un tiro! ¡Joder! Vale, ahora te voy a matar. ¿Le puedo disparar? Es que me da... ¿Estás ahí? Sí. ¿Tienes tu moto? No, los hombres de Cove llegaron antes. Voy a su campamento. Corto. Vale, le sigo. Ostras, Pedrín. Bueno, si es que hay tropecientos zombies. Vale, esquivamos zombies. Al tío no le hacen nada, ¿sabes? Y a mí me están persiguiendo, que están a punto de comerme el culillo. Tranquilícense, señores. Vale, por favor que llegue ya a su campamento, que me los quiero cepillar lo del campamento. Y quedarme con el campamento, eso sería la clave. No sé si sería bueno tener antorchas aquí en medio, ¿sabes? Vale, ese es el campamento. Cuidado. Vale, voy a intentar hablar con ellos. El diálogo es lo principal. ¡Quiero dialogar! ¿Eres tú? Un cabrón me ha robado la moto. Yo no sé
sé nada de eso. Voy a hablar con Manny. Vale. Sí, ahí es donde iba. Uy. Fijaos la de tiendas y todo que hay aquí. Aquí a la izquierda parece que... ¡Ah, mira, recompensa! Bueno. ¿Qué es esto? Entregamos las orejas de... Las orejas de engendro se pueden recoger y entregar a los cobradores de recompensa. ¡Ah, amigo mío! Hola. ¿22? Pues vendo un montón. Veo que has estado liado. Exacto. Perfecto, dinerito. ¡Hala! Sí, bueno, ya... ¿Y esto de aquí qué es? Cocina. Sí, hasta luego. A ver... Las cocinas de campamentos. Puedes conseguir carne de animal y plantas y entregarlas en las cocinas de campamentos para ganar confianza y créditos. Cada animal y planta proporcionan... Bueno, es que claro, pensad que no solo hay zombies, bueno, zombies como tal, sino también animales, plantas, de todo. De todo, me está encantando. Vale, venimos a este lado. Si alguien te ve. Y el comerciante, la armería. Hola, Manny. ¿Cuánto tiempo? He estado muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha. Si trabajas, te alimentan. Sí, la vida de un campista. Sí, la vida de un campista. ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Ya, yeah. Yo tenía un taller en Farewell. Hice que todos mis mecánicos lo leyeran. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía... Prueba a trabajar con el estómago vacío. Así te centrarás. Manny, quiero una moto. ¿Ah, sí? Ah, no, un momento. No querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí, tirada. Se ha oxidado. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. ¿Ah, sí? Sí, ya te digo. Está hecha un colador. La acabamos de desguazar. Ni bomba de gasolina, nos habría venido bien, ¿no? Vaya, tío, una bomba. ¿Cómo esta? Oh, vaya. ¿Cómo esta, Manny? Vale, vale. Cuando he dicho idiota, me refería a los idiotas que me trajeron la moto. Que no la ataron correctamente y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás. Dick, hablemos. Parece que has tenido problemas. Anoche atacaron los Reed. Otra vez. Ya han venido dos veces. Dicen que os buscan a Boozer y a ti. En la mierda se dicen muchas cosas. Bueno, yo le sigo de la momento. Se apaña sola. Pero pasan muchos días sin comida. Bueno, ya sabes cómo va. ¿El lago no provee? Hay muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Nadie repone los peces. Se acabarán tarde o temprano. Como todo lo demás. Ok, a ver dónde me lleva, a ver qué quiere exactamente. Porque algo me va a pedir, eso está claro. Solía cazar con mi viejo. Construíamos escondites de caza, poníamos salegas debajo y teníamos un tiro limpio. Algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo. No creo que fuera legal. Lo del cebo, no es odiar. Mi viejo solo tenía una ley. La Constitución de los Estados Unidos. Si nos viera ahora... América. Tierra de los libres. Lo somos. Bueno, venga, a ver a dónde me lleva. 2 años y medio, ahora. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Tenía que traerme algo. Hola, soy él. La gente lo pasa muy mal aquí, Dick. Ah, Leon. Tag me dijo que se ha pirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras al hijo, me lo traes a mí. A mí, Dick. Si haces eso, veremos qué podemos hacer por ti. La moto. La que tus hombres robaron, la que han desguazado. Reciclado, Dick. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. Bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop, te juro que... No.
¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. ¡Ay, mierda! Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leary. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero me encargaré de ellos. Eso pensaba. Muy bien, pues ya tenemos objetivo. A ver, por aquí en principio, ¿qué podemos hacer? Esto me lo llevo. ¡Hala! Y esto también. Sí, Cope. Supongo que nadie nos quitará las armas ahora, ¿no? Vale, son como información del personaje como tal. Vale, pues listo, vamos a salir de aquí. Oye, me está encantando, os lo digo en serio. Y lo de la moto, no tengo muy claro si ya tendremos opción a ella. Ahí abajo estoy viendo como una especie de zona a la cual no hemos accedido todavía. Pero este es un campamento, esto es como una ciudad, ¿sabes? En plan, zona ciudadela. Bajamos por aquí. Por favor, que me den la moto. Yo quiero mi motico y ya ir libremente por el mundo, feliz y contento. ¿Cuál es perpento? Pero de momento lo que es la historia también me parece interesante, ¿sabes? Y a saber cómo luego va evolucionando, porque ese es el primer campamento que vemos. Vale, el mecánico. Ya sabía yo que esto tendría algún tipo de función. Espera, quería decirte lo mucho que lo siento. No lo sabía, lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny. Lo sé. Te lo compensaré, lo juro. He montado una nueva. ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé. No es... Mira, estaré atento. Conseguiré más piezas. Te echaré un cable. Lo juro. ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? ¿Sí? El que me regaló mi mujer muerta. ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento. Quítate del medio, joder. ¿Qué quieres? Vale. Misión completada, ahora sí que sí. 4.000 de experiencia. Campamento de Copland, ¿vale? Y continuamos. Mira, Manny, ya está. ¡Oh! Espera. ¡Tenemos la moto! ¡Vámonos! Perfecto, déjame subirme, por favor. Ahí estamos. Y nueva habilidad. Perfecto. Mientras aceleras, pulsa el círculo para hacer... Vale, perfecto. ¡Guau, chaval! Bueno, de momento... Sí, Dick. ¿Cómo vas? ¿Qué tal el brazo? Ya te lo dije, estaré bien. Vale, voy a ir de todas formas al puesto de enero a buscar vendas esterilizadas, pomada, algo. Sí, claro, vale. Voy a salir, a ver si la montaña está despejada. Boser, no. Tienes quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa, ¿vale? Yo volveré en cuanto pueda. Supongo... supongo que... No sé. Me vendría bien algo para el dolor. Bueno. Sí. Vale, veré qué puedo encontrar. Vale. Chicos, creo que por aquí justito vamos a ir dejando... Saint John. Vaya. No me dejan. Cuando llegues a la torre, se han cargado el enlace de radio. Te pagaré por arreglarlo. Esos hombres, ¿los conoces? Porque chapar radio Oregón Libre parece algo personal. Joder, que si es personal. Estaban en mi campamento. Parece que no les gustaban las normas sobre robar, violar, asesinar. Igual están como yo, cansados de oír tus mierdas paranoides y conspiranoicas, Corto. Perfecto, ¿ya? ¿Me dejan tranquilito? Vale, pues chicos, creo que por aquí vamos a ir dejando este primer episodio del modo historia del juego. Lo más seguro que el vídeo que visteis anterior a este sea a partir de esta zona, porque es justo cuando me dejan un poco, creo que, lo que viene siendo mundo libre, da la sensación. Mapa, menús de habilidad, bueno, tenemos habilidades diferentes. Sí, claro, pensad que esto es un mundo, es decir, el juego tiene muchísima información y muchas cosas que iremos conociendo poquito a poquito. ¡Hola, chaval! Vale, estoy viendo ahora mismo el mapa, L2, que sí, ok, fuera. Dejadme, por favor, tranquilamente el mapa. Ver historias, sí, venga. Vemos las historias, ahí estamos, bonitas todas. Déjame que quiero ver el mapita, por Dios. Vale, será posible ahora. Vale, chicos, pues por aquí iré dejando este vídeo. Fijaos lo que hemos explorado hasta el momento, más todo lo que hay todavía pendiente.
Y es que cada zona tiene cosas como súper curiosas, no sé, en fin. Por aquí lo voy a ir dejando, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser, en vuestras manos está que sigamos con la historia principal del juego. Os lo dejo en vuestras manos. Si veo que votáis muy positivamente, seguiremos subiendo el juego, la historia, seguiremos viendo cómo avanza, cómo evoluciona, cómo podremos a lo mejor mejorar a nuestro personaje, ver qué habilidades tenemos, etcétera. Me está encantando, sabéis que todos los juegos de temática así similar me flipan, y este en concreto, tanto el personaje como el mundo, que es que hay animales, zombies, otros tipos de personas que están medio locos, todo me encanta y creo que se ha notado a la hora de comentar, y espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Entonces, me despido por aquí, guardar partida, hace un guardado, vale, me despido por aquí y el próximo día continuaremos con más. Así que dejad un buen like, compartid el vídeo si queréis más, y el próximo día pues nos vemos con el siguiente episodio, aunque serán parte de lo que habéis visto en el anterior vídeo, por extraño que suene, pero bueno, en fin, que espero que lo hayáis disfrutado, que esta es mi primera partida, de verdad, aunque ya hayáis visto un vídeo, mi primera partida es esta, y me ha encantado lo que he visto hasta el momento, así que un besazo, un saludo, y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!